acudir a la presentación. Os presento a Carlos Calderón, futbolista que puede jugar de extremo. La verdad que, como a todos, ¿no?, agradecerle la predisposición en cada momento que hemos hablado con él para venir al Club Deportivo Lugo, y feliz de que esté con nosotros y entusiasmados. ¿No? Os paso a él y le preguntáis. Bueno, Carlos, buenos días. En principio, para la afición rojiblanca que no te conozca, un poco defínete, tus características de juego, mejores posiciones, donde te adaptas. Buenos días. Bueno, soy un jugador de banda. Me puedo desenvolver por las dos y, bueno, me gusta más jugar por derecha, pero bueno, en ambas bandas no me importa jugar y, bueno, soy un jugador rápido, con desborde y que, bueno, casi todos los años me puedo llegar a aportar un número de goles y que puede ser bueno para el equipo. Bueno, debutaste un partido en primera con Bordalás, de todas formas, ¿crees que es muy largo el salto de tercera a segunda división? Bueno, quiero dar las gracias tanto al Club Deportivo Lugo como a Emilio por la confianza que han puesto en mí. Bueno, creo que estoy preparado para ayudar al equipo en segunda división. Sí que es verdad que he jugado un partido en primera, pero bueno, he estado prácticamente todo el año con ellos. Y bueno, creo que estoy capacitado para ayudar al equipo. ¿Qué te decidió a venir a Lugo? Y no sé si pediste alguna referencia, conocías a alguien. Bueno, la verdad que el club me ha llamado la atención. Es un club tranquilo, que está siempre en segunda división, bueno, peleando por entrar en playoff, por en la zona media. Bueno, me gusta la ciudad, es una ciudad tranquila y, bueno, la verdad que es una oportunidad muy importante para mí y, bueno, a aprovecharla. No sé, Carlos, si ya has hablado con el míster un poco lo que pide de ti, lo que quiere de ti, y también cómo han sido estas primeras sesiones, ¿qué has visto del grupo en estos primeros entrenamientos? Bueno, hemos tenido apenas 3 entrenamientos, nos estamos conociendo, estamos ahí tomando una toma de contacto, tanto jugadores como el míster, y nada, poco a poco nos iremos conociendo, poco a poco el míster hablará con nosotros de manera más individual. Y bueno, nos pedirá lo que quiere o necesita de nosotros y nosotros pues intentaremos dárselo. Hola, buenos días. ¿Tu estilo que se adapta más al juego combinativo del Lugo que viene practicando de todos estos años o al más directo y de choque de Bordalás? Bueno, yo creo que me puedo adaptar a cualquier tipo de juego. Al ser un jugador de banda, creo que al juego combinativo del Lugo estoy capacitado para adaptarme, no tengo ningún problema y, bueno, solo quiero empezar cuanto antes y, bueno, hacer las cosas bien. Y por último, ¿qué esperas aportarle al Lugo y qué esperas que el Lugo te aporte a ti? Bueno, yo creo que el Lugo me puede aportar a mí crecer como futbolista, aún soy joven y bueno, es una oportunidad para mí. Yo creo que puedo aportarle al Lugo la juventud, el descaro de un jugador joven que tiene hambre y que tiene ganas de hacer las cosas bien.